Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Vamos a platicar un poco sobre la transmisión de esta noche. El partido de Cruz Azul enfrentando a los Diablos Rojos de El Toluca. Dos transmisiones, por supuesto, para México y para Estados Unidos. En el tema de Estados Unidos, para quienes me siguen en los Estados Unidos, no hay ninguna situación que destacar ni comentarles. Todo está claro. Va a través de Univision y a través de TUDN en los Estados Unidos. En México, el partido va a través de Canal 5 y también va a través de TUDN y de VIX. Vamos a poner un poco en contexto. ¿Qué pasaría si se retrasa el Santos, que va a jugar más temprano, 7 de la noche, tiempo del centro, va a estar recibiendo a los Tigres? Poniéndonos un poco de contexto, sobre todo para la gente de Toluca, que no lo vivió, sí la de Cruz Azul, que lo vivieron la semana pasada. El retraso en el arranque de la transmisión, no del partido, sino de la transmisión de la visita de Cruz Azul frente a Monterrey, tras el retraso por la tormenta eléctrica que hubo en la comarca lagunera y que provocó que se retrasara el partido Santos frente a Pumas. A ver, la situación, entiendo, primero que nada, y entiendo, por supuesto, a la afición de Rayados, por supuesto, pero sobre todo la afición de Cruz Azul, que se manifestaba de forma muy molesta por lo que sucedió, porque no pudieron observar los primeros 24 minutos de la transmisión. Sí, la verdad es que sí es un tema que entiendo perfectamente, la molestia y la incomodidad que generó esto en la afición de la máquina cementera de Cruz Azul, en las redes sociales, bueno, cualquier cantidad de quejas y o mentadas de madre. Y lo entiendo, perfectamente lo entiendo. A ver, les platico, y esto para poner un poco en el contexto a la gente de Toluca, ¿qué pasaría? Porque en redes sociales, pues ya está la broma, ya está la molestia, ya está la inquietud de, no, bueno, pues nada más van a pasar el segundo tiempo, no, pues nada más, no, todo, tranquilos. Se va a pasar el partido completo, por supuesto. A ver, ¿qué pasaría en dado caso de que se retrase por alguna circunstancia, motivo o razón el encuentro, la definición entre Santos y Tigres? Me cuenta mi compadre, mi hermano, mi amigo Dani Velasco allá en la comarca, que no hay quizá en este momento posibilidades de lluvia, que está un sol radiante, 32 grados centígrados, un clima maravilloso para la práctica del fútbol, un calor infernal. Pero cualquier cosa podría pasar, ¿no? En torno a una lluvia, tormenta eléctrica o cualquier retraso. A ver, ¿qué pasaría si se retrasa ese partido? El cotejo en Canal 5 se estaría retrasando la transmisión, sí, pero el partido, la transmisión, ojo, y esto ya he platicado con la gente que programa, la gente que se encarga de los fierros, de toda esta situación. Yo soy solamente un analista, un comentarista, un narrador en este caso del partido. El partido arrancaría en VIX. Se comenzaría, por cualquier razón, se comenzaría en VIX. No se perdería ni un solo minuto de la transmisión. El partido comenzaría en VIX y ya en cuanto termine el partido allá en Torreón, pues estaría empalmando la transmisión para este cotejo, para hacerlo ya en las dos plataformas, o en las tres plataformas en este caso. Sí, fue una situación que se salió de control, el tema de la tormenta eléctrica la semana anterior no, es ajeno por completo a TUDN. Lo que no es ajeno es hacer algo para que la gente no se pierda la posibilidad de ver el partido completo, como tiene que ser, completo. Se trabajó en eso, platiqué con quien se encarga de todo esto en TUDN y me dicen, la situación está muy clara, se dividen ahora sí las señales, es un tema más allá de lo técnico que no tiene caso ni siquiera explicarles por qué no se pudo hacer la semana anterior y por qué ahora sí se podría. El hecho es que ahora sí se prevé y se toman cartas en el asunto y hay una señal dividida para que por cualquier circunstancia, motivo, razón, no nos perdamos, no se pierdan, sobre todo ustedes, afición del Toluca, afición de Cruz Azul, la que no va a ir al estadio, por supuesto, porque el estadio va a estar a reventar, no se pierdan un solo minuto en la transmisión. Así es que avisados están, pasen la voz, ahí estaremos en la transmisión, por cierto, Raúl Pérez, su servidor en la narración, Tito Villa en el análisis, en la cancha La Joya, Adrián Esparza. Los invitamos en punto a las 9 de la noche, arranque este partido, Cruz Azul recibiendo al Toluca. Informados están. Compartan. Saludos.